volvemos a acompañar, una vez más, a Ramón y Martín, por segunda vez consecutiva en esta temporada, en su montería de La Jarilla, una de sus monterías estrellas de este calendario, de esta presente temporada. ¡Vamos a cazar la finca La Jarilla! ¡La vamos a cazar con 60 puestos! Se pueden tirar venado, jabalí y gamo, sin cupo. Una cierva por puesto en el sopié solamente. Y en un cierre donde diga el postó. Arriba en el cuchillo, en la traviesa, no se pueden tirar ciervas, ¿vale? La gama es libre, gamas podéis tirar todo lo que queráis. Cuidado con los tiros, los puestos están muy bien señalizados. Cuando lleguemos a los puestos, tardamos muy poquito en acercarnos donde está el de la izquierda y el de la derecha, ¿vale? Vamos a sortear primero los tres cuchillos, las tres armas del cuchillo y vamos saliendo ya. Bueno, antes de nada, vamos a entregar aquí una novia nueva que hicimos el otro día, nuevo título de montera, a Inés Paredes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Hay un cachopelo ahí, tú. ¡Viva la novia! ¡Viva! Ya está bautizada, ya está. Y nos ha tocado aquí en el cero de Sopié. Y los que hemos visto estaban ahí. Cinegética suroeste, la finca La Jarilla. Nos ha tocado un puesto de sopié, bonito, no está mal. Hemos visto mucha pista de guarro y veremos a ver cómo se da el día, si tenemos suerte. Luego tiro con un blaser, un R8, calibre 7 milímetros, tengo un visor 6, un Victory, un HT de 3 a 12 x 56. Podemos tirar venados, gamos y jabalí. Una hembra de cierva y gamas también. Y nada, a ver, luego a las 3 ya os contaremos. Como siempre, tres cámaras acompañan a tres monteros. La primera sale en la primera armada de la cuerda, que buscará hoy las mejores imágenes, tanto aéreas como en el puesto, en la zona más alta de La Mancha. Ahora cuando llegue te pones en contacto con él, ¿vale? Para que veáis. Para arriba, no tirando al piso, sí, sin problema. Y aquí ya os ponemos la caja, va a venir aquí, cuando cruce, ¿vale? Nos vemos, suerte. Está oculto porque está detrás de los canchos aquellos, que tampoco va a haber problema de que puedes tirar para allá sin problema, vale. Siempre y cuando cumpla un poquito el bicho, ¿vale? Vale. Un poquito bicho pasado. Y por aquí sí, nada. La caza va a venir aquí para acá. Para allá puedes tirar lo que quieras, vale, eso no es, vale. Ahí puedes tirar, al entrar, al salir, como quieras, ahí no hay problema ninguno de tiro, ¿vale? Allí deja un poquito que cruce el bicho y lo tira. Vale. Vale. Mucha suerte. ¿Qué tal te parece el puesto? ¿Has llegado al puesto? ¿Qué tal te parece? Bueno, hemos andado una buena pasada, pero bien, el puesto me parece perfecto y a ver si hay suerte. Además estás aquí resguardada del frío, ¿verdad? ¿Vas sí, a estar? Sí, aquí voy a estar resguardada del frío, así que esperemos que pase el bicho. Vale, pues suerte. Gracias. Thank you.
El aire no nos va a dejar hacer nada. Nada, 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 nada. Está un día de perro. No escuchamos nada ni nada, nada, nada. Hay que estar muy pendiente. Vamos a trabajar más de vista que de oído. Y nada, el puesto, como veis, es un puesto precioso. Esperamos que cumpla. A ver si... expectativas tenemos muchas. Esperemos que se dé el día bien. El aire nos va a joder, no solo a mí, sino a toda la montería, pero bueno. El Tron, que se encuentra en la zona más alta de la Mancha, a pesar de las previsiones no buenas para volar, intentará conseguir algunas de las mejores imágenes para mostrar a todos nuestros seguidores cuál es el estado de la Mancha. Mientras que en las llanas, nuestro cámara Juanma se encuentra acompañando a José María. Sitio ideal para el escape de gamos y venados. Hostia,
eso, pie 1. Vamos a recoger las cosas y ahora nos queda lo más difícil, sacar los bichos. Que es lo peor, lo más cansado, pero bueno, teniendo fuerza y ganas de trabajar, va a su momento. Gustándonos en el trabajo este, lo vamos a hacer muy pronto, muy rápido. Que justo más que llegar al puesto han llegado las primeras pelotas de gamo y nada, hemos tirado dos gamos, no he conseguido empinchar uno, que ahora iremos a ver, y el otro que no he sido capaz de abatirlo, y bueno, hemos visto muchas reses y la verdad es que muy contento, hemos quedado muy contentos con la montería con el amigo Martín y Ramón. Por donde está ese monte que hay ahí, sí. Yo a gusto de parrilla, pero el gamo espectacular, unas palas, sí. Cuando llegamos era para hablar, y luego me ha roto la pelota grande y venía uno por aquí, y claro, yo me he quedado con el gamo más grande que había, y justo me he puesto aquí, claro, he visto y me he encarado, y cuando me encaro tengo el perro justo con el gamo, y el perro y el gamo, yo levantando, y ahí le pegó un tiro y se me ha ido, pero es que luego justo, para allá. Claro, y ese no la ha tirado. Ese la ha tirado, pero no la ha dado, pero es que luego justo cuando pega el tiro ahí, ha venido la pelota, otra pelota en otro lado, y ahí acertando la nada. Ya me iba a pegarle tiro y ya no, tampoco. Y ahora el último, he tirado dos bien, y el último que he tirado, y ahí le he cogido, pum, venía rápido, le he encajado el primer tiro, y el segundo, y el tercero, que le hemos visto y todo, y yo creo que se nota que esto. He ido a hablar con Diego, pero me dijo que la he visto pasar allá, pero que un tiro barriguero bueno, pero... Una vez más, La Jarilla, en Herrera del Duque, preciosa mancha donde abunda la caza mayor. Gamos, ciervos y jabalíes han sido protagonistas de esta preciosa finca, compuesta por una sierra muy dura y de llanas ideales para el escape de gamos y venados. Mientras que los postores y muleros trabajan, los primeros monteros llegan al cortijo para disfrutar de la comida. En definitiva, un resultado final de montería de 10 venados, 20 jabalíes, destacando 2 navajeros, 5 gamos bonitos de montería y hembras de gestión. No nos olvidemos que se trata de una finca abierta y quizás la finca no cumplió con las expectativas que se tenían puestas en ella, ya que el temporal que ha azotado la zona 2 días anteriores ha desplazado la caza y visto condicionado el plantel final. Aún así, siguen trabajando esta joven organización. Bueno, pues buenas tardes, seguidores. Estamos aquí una vez más, bueno, estamos una vez más con Ramón y con Martín. Bueno. Encantado de estar un día más con vosotros. La verdad es que habéis tenido muchísimos más días de caza esta temporada
y me consta que habéis tenido buenos resultados, ¿verdad? Estáis, bueno, recibiendo felicitaciones aparte por los clientes, y yo creo que vosotros satisfechos por las últimas monterías que habéis dado, ¿no? Sí, la mulera. Habéis dado buenas monterías, las torres de Valpartida también bastante bien. Una montería muy buena también. Hoy ha faltado un poquito más de macho, pero bueno, por el temporal que ha venido, mucho aire, mucha agua, mucho viento, y la caza se pasa, los cazadores no están atentos, vamos, se le pasa la caza y no lo escucha. Y quizás hoy tenemos un sabor un poco agridulce, ¿no? Sí. Por decir algo, que era un poco vuestra montería de la temporada, y quizás no habéis conseguido el resultado que creíais que vosotros se podía obtener. Pero claro, estamos hablando de caza en abierto, estamos hablando de que es una zona en la que, vale, que hay densidad, pero al final el montero le ponéis las reses, pero es el que tiene que ser efectivo para poder hacer un plantel, sí, en condiciones. La verdad que sí, que ha habido puestos de tirar 4 o 5 gamos, otros 4, otros 2. Una barbaridad, sobre todo en gamos, una barbaridad. Pero bueno, esto es así, la caza aquí. Claro. Pues nada, Ramón, como has visto tú la montería hoy, lo que hablamos, sí, ¿no? La verdad, el temporal nos ha afectado bastante. Mucho aire, sobre todo en los puestos de la cuerda. Se han pasado muchos guarros. Los pinitos se han cobrado unos 20 guarros, más o menos. Es lo que teníamos estimado. Si hubiera estado el día bueno, hubiéramos tenido un resultado mejor. Pero bueno, han cumplido los gamos. Han fallado muchos también, muchos gamos en el sopié. Pero bueno, los venados también. Se han matado un par de venados bastante bonitos. Ya la finca ha cumplido para como ha estado el día, pensamos. Una finca que le hemos echado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y la que teníamos mucha ilusión puesta. Bueno, aquí estaremos para otra próxima temporada, siempre ir mejorando. Claro que sí, ya veo que estáis trabajando lo máximo posible para dar buenos vuestros resultados y que se vea y que los clientes estén contentos con lo importante. Así que nada, nosotros la verdad es que genial con vosotros, y muchísimas gracias por contar con nosotros, por básicamente porque estemos aquí, porque revivamos un día más cuál es la montería, cómo son los lances de los monteros, y que veamos cómo se trabaja, aparte de Martín, que va en el campo, que va con las realas guiándolas y todo, ¿no? Porque es importante que las realas cacen en mano. Además, es una mancha que era una mancha dura, porque es una mancha dura, yo lo he visto desde arriba, una mancha dura y con mucho monte, y que es importante que las realas cacen bien, si no. Y sobre todo despacio, que cacen muy despacio. Claro, claro. Pero bueno, ahí está. Pues nada, seguimos la temporada y nos volveremos a ver seguramente pronto. Sí, hombre. Pues muchas gracias. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por acompañarnos.